El caso Watts se refiere a un caso de asesinato que conmocionó a la comunidad de Frederick, Colorado, en 2018. Chris Watts, un hombre de 33 años, fue acusado y condenado por el asesinato de su esposa embarazada, Sharon Watts, y sus dos hijos pequeños, Bella y Celeste. El caso atrajo la atención nacional debido a la naturaleza horrorosa de los crímenes y las circunstancias que rodearon el caso. A continuación, se presentan algunos detalles claves del caso Watts. El 13 de agosto del 2018, Shannon Watts y sus hijas desaparecieron de su hogar en Frederick, Colorado. Chris Watts, el esposo de Shannon y padre de las niñas, reportó la desaparición y inicialmente cooperó con la policía. Durante la investigación, se descubrió que Chris Watts estaba teniendo una aventura con una mujer llamada Nicole Kessinger. La policía descubrió los cuerpos de Shannon, Bella y Celeste en un sitio de petróleo, propiedad de la empresa de Chris Watts. Chris Watts confesó el asesinato de su esposa y sus hijas y fue arrestado el 15 de agosto del 2018. En noviembre del 2018, Chris Watts se declaró culpable de los tres asesinatos y fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El caso Watts es un ejemplo trágico de la violencia doméstica y el impacto devastador que ha tenido en las familias y comunidades. También ha llevado a un debate sobre la justicia y el sistema legal en los Estados Unidos. Este documental lo puedes encontrar en Netflix. Yo lo vi y me dejó alucinante.